Sí. Mis hermanos, damos gracias al Señor por estar un día más reunidos, ¿cierto? En una nueva reunión a través de nuestra plataforma de Facebook. Damos bienvenida a todos los hermanos que se conectan esta tarde y los invitamos a participar en este servicio en el nombre del Señor. Vamos a partir este servicio de adoración al Señor de nuestra clase Robert Kennedy, hoy a cargo de nuestros hermanos del local de Aeropuerto. Saludando a toda nuestra hermandad y pidiendo que nos acompañe a cantar el primer himno inicial, es el número 132. Jesús es mi amigo. Es el niño de los valles. Son mayores los tiempos. Un, dos. Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel. A mi alma el cabello y humilla. El río de los mares, me encuentro sobre él. La actitud que trae el viento bienestar en todo mi pesar es siempre mi poder, levanta sobre él.
y toda la gloria se la damos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a nuestros hermanos que interpretaron esa linda alabanza. Jesús es mi amigo y también es su amigo. Vamos a pasar ahora a orar al Señor para ponernos en comunión, para pedirle que Él se dirija este servicio, que dé gracia a todos mis hermanos que van a participar en esta reunión de forma muy especial, por el consejo de su palabra. Le invito a que todos juntos oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú nos das esta posibilidad de, aún cuando estamos, Señor, separados físicamente, Señor, a la distancia, unidos, Señor, a través de esta plataforma, en comunión con tu Espíritu, para poder alabar y bendecir tu santo nombre. Queremos pedirte en esta hora, Señor, que por misericordia, una vez más, Señor, nos permites estar en comunión contigo, que tú dirijas este servicio de principio a fin, Señor. Cada alabanza, cada corito, cada participación de mis hermanos, las gracias, Señor, las oportunidades, y en forma especial por el consejo de tu palabra. Reviste desde ya, gracias del cielo y virtud a nuestro hermano que va a tener la bendición de repartir el pancito en esta tarde. Señor, te damos gracias, porque
aún, Señor, en estos tiempos donde la cosa está complicada, la salud, Señor, estamos en nuestros hogares, Señor, encerraditos, pero aún así podemos alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te agradecemos por eso, te pedimos tu bendición, que nos, Señor, nos acompañe durante toda esta reunión y que tú, Señor, seas el que dirija y dé gracia a cada uno de nosotros. Señor amado, te agradecemos y te lo pedimos todo por intermedio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Damos gracias a todos nuestros hermanos que están conectándose a través de las redes sociales. Y les invitamos, hermanos, a compartir la reunión. Usted está en su casita, a través de su teléfono, busque la reunión, hace Robert Kennedy, ahí aparecemos en la reunión, ¿cierto? De bajito hay una aplicación que dice compartir. Usted comparte la reunión, inicia, y ya está compartiendo en sus redes sociales para que todos aquellos que no conocen al Señor, sus amigos, sus amistades, aquellos que se metan ahí al Facebook, puedan también tener la posibilidad de escuchar palabras del Señor. Amén. Dios bendiga también este aviso. Vamos a pasar ahora a hacer una oración especial. A saludar a la iglesia. La oportunidad tiene nuestro hermano Danilo Ponce con una participación para saludar a nuestra iglesia en el nombre del Señor. Dios bendiga y gracias a tu hermano Danilo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, ha sido misericordioso. El Señor me ha honrado a entregar los saludos del que nuestro predicador, nuestro hermano Víctor Lillo, nuestro hermano Manuel Santi, del hermano Pedro Reyes, hermano Guillermo Carrasco, en cual ellos tienen la misión de llevar a este pueblo maravilloso. Le entrega los saludos y las más ricas bendiciones a Clase Robert Kennedy, todos sus locales, al local Robert Kennedy, al local Villa Francia, al local Aeropuerto. Que el Señor los bendiga, que el Señor pueda cumplir todos sus deseos. Y como le digo, le entrego estos saludos, como el Señor nos ha enseñado, con tres glorias al Señor. Gloria a Dios. Para siempre. Y para mi Dios es toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga a tu hermano Danilo. Dado la bienvenida a tu hermano Manuel Santos, que también está junto a nosotros, que nos acompaña en esta reunión, a nombre de nuestros hermanos predicadores de nuestra clase, Robert Kennedy. Que Dios bendiga a nuestro hermano Manuel. Vamos a pasar a hacer una oración especial ahora, mis hermanos, por nuestro país y por lo que está pasando a través de esta pandemia, ¿cierto? Vamos a pedirle que nos acompañe en esta oración. Un segundito. Que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor para que oremos en esta dirección. Amén. Lo invito a orar al Señor. Padre celestial, en esta hora nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte en forma especial por nuestro país. Señor, estamos en un proceso complicado, estamos en un tiempo peligroso, Señor, espiritualmente, donde la enfermedad, Señor, ha causado muchos estragos, Señor, a nivel mundial y en nuestro país, a seres queridos, familiares, hermanos nuestros, Señor. Hoy día, Señor, están pasando por ese valle de la enfermedad, Señor. Muchos han partido también a tu presencia y ha quedado, Señor, familias dolidas, Señor. Es un momento donde solamente clavamos a ti, solamente, Señor, miramos a ti, Señor. Solamente sabemos que nuestro socorro viene de ti. Por eso queremos pedirte en forma especial por todos mis hermanos, para que tú los guardes, los cuides, los protejas, Señor. Por especial por aquellos hermanos que tienen que trabajar, Señor, en el día a día, los que trabajan en la salud, Señor. Por todos mis hermanos de nuestra congregación, de nuestra iglesia, que están ahí luchando, Señor, en la salud, atendiendo enfermos, Señor, dejando muchas veces a su familia de lado por Señor, atender a hijos tuyos. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos también a ellos. Padre Santo, por aquellos hermanos que han perdido el trabajo, Señor, en estos tiempos, tú, Señor, es el sustento, es el que sostiene y provee en cada hogar, Señor. Sabes que nada nos va a faltar, Señor, tu promesa es fiel y verdadera, que en el pan y el agua nos va a faltar, Señor, y todo lo que pidamos, Señor, a ti, en el nombre de Jesucristo, tú, Señor, eres el que lo
el que lo suple, Padre mío. Señor, te pido que por misericordia, esta oración, Señor, tú la puedas contestar, Señor, y que cada hermano que en este momento está clamando, Señor, misericordia, pues, Señor, seas con ellos, Señor. Tan enfermito, tú los puedas sanar. A los que están, Señor, decaídos, tú los puedas levantar. A los que están con algún problema, Señor, tú los puedas sustentar, Señor. Al que está, Señor, pasando por el duelo, tú, Señor, sé el consuelo, Señor, por la paz en cada corazón, Señor, de todos nuestros hermanos. Te pedimos que tú, Padre mío, seas el que nos ayude a pasar por este valle, Señor, de oscuridad, este momento de la historia donde el mundo y la iglesia está siendo, Señor, atacada, Señor, por esta pandemia. Pero sabes que tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú eres más grande que toda enfermedad, que eres más grande que toda pandemia, que todo virus, Señor, tú eres poderoso para, si quieres ahora, Señor, mandar una brisa, Señor, y llevarte todos estos virus, Señor, y sanar a la tierra, Padre Santo. Pero confiemos en tu voluntad, confiemos en tu soberanía, confiemos en tu tiempo perfecto. Y mientras tanto esté pasando esto, confiemos en que tú nos vas a ayudar y tú nos vas a sustentar. Padre mío, bendice a toda tu iglesia, a todos nuestros hermanos y a todos los que en este minuto, Señor, están pidiendo misericordia. Te lo pedimos, te lo rogamos, por el temor de Cristo, que nuestro amado y buen Salvador. Amén. Cristo, que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. El Señor nos sigue bendiciendo, mis hermanos. Tenemos algunas oportunidades de hermanos nuestros en esta el local aeropuerto, que van a dar gracias al Señor. Primeramente, escucharemos a nuestra hermana Julia Torres. Que el Señor bendiga y dé gracias a nuestra hermana Julia. Háblenos. En esta tarde le doy gracias al Señor por estar con vida, con salud, y especialmente quiero mandarle un saludo y dándole las gracias a todos mis hermanos que han estado conmigo. En esta tarde les mando saludo a todos mis predicadores, a los profesores, a las hermanas Dorcas, y decirles que estoy muy bien. Y gracias al Señor, mi familia también ha estado bien. Y espero seguir así y espero que algún día los sigamos viendo y encontrando y hablando mientras tanto pase esta epidemia. Y le he pedido mucho al Señor de que no solamente llegue, que llegue a todos los hogares, y darle gracias al Señor porque no me ha faltado el pan ni el agua. Y Él me ha tenido protegida bajo de su manto de misericordia. Y en esta tarde quiero darle gracias al Señor y decirle que estoy llorando por todos mis hermanos que se encuentran en sus hogares y que estén todos bien. Y para el Señor sea honra y gloria, y de mí tenga misericordia. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Julia y a todos mis hermanos de aeropuerto. Les extrañamos estar ahí junto alabando al Señor en nuestro local. Y a todos los hermanos ancianitos de nuestro local, que el Señor los guarde y los cuide, los dé vida y salud. Vamos a escuchar también a otra hermana de nuestro local, nuestra hermana Zoila Godoy. Ahí que el Señor también le dé gracias a nuestra hermana Zoila. ¿Ya? Buenas noches, mi hermano querido. Aquí estoy, hermano querido, dándole gracias al Señor por su gran amor, por su misericordia que tiene para conmigo, de haberme permitido estar aquí con ustedes en esta reunión. Los saludo a todos con un cariño en el nombre del Señor. Les pido que el Señor sea con todos ustedes, que los bendiga y que esta reunión sea de buena para todos nosotros y para los hermanos que a veces hay hermanos que no son de la iglesia, pero que también están viendo este video. Entonces, para ellos también, que el Señor sea con ellos, hermano querido, y que piensen en el Señor, que lo busquen, que Él puede ser hallado en estos momentos, como yo a veces predico, que las puertas de los templos serán cerradas y ellos van a clamar y buscar. La palabra del Señor se está cumpliendo, hermanos queridos. Por eso es que tenemos que estar con el Señor, confiar en Él, porque Él es con nosotros, hermano querido. Así que por esto es que yo los saludo en el nombre del Señor. Les deseo a todos que estén bien, a todos bendiciones, hermano querido. Y como les digo, que esta reunión
sea de bendición para todos, mi hermano. Que el Señor los bendiga, hermano querido. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor ha sido conmigo, no nos ha faltado nada, hermano querido, nos ha protegido de estar contagiados, porque como ese COVID contagia a los adultos, entonces nosotros hemos sido librados por el Señor, porque yo le clamo en la mañana, en la noche, a cada momento, hermano querido, y por todos mis hermanos, no solamente que le estoy pidiendo que el Señor proteja a mí, sino que a todos, mi hermano querido, yo les pongo en la oración de la mañana, a todos mis hermanos, sobre todo a los de tercera edad, hermano querido, y tengo la esperanza y quiero que los templos se abran, hermano, para que podamos reunirnos, para alabar y bendecir el nombre del Señor, hermano querido, con libertad, porque una vez lo hace en la casa, pero no así cuando estamos todos reunidos alabándole, hermano. Así que esa es mi esperanza, de que los templos se abran. Le pido al Señor que se normalice nuestro país, que esta pandemia se termine, hermano querido, para que así los templos se puedan abrir, aunque nosotros somos templos del Dios viviente. Sabemos que el Señor está en nuestros corazones, en nuestras vidas, pero es menester que los templos se abran, porque a lo mejor, hermano querido, va a llegar mucha gente que no está en los caminos del Señor, y a lo mejor ahora van a sentir ese arrepentimiento y le van a buscar, hermanos queridos. Por eso es que tenemos que orar en ese sentido, hermano, de que se abran los templos para que así y lleguemos todos los hermanos, no se quede ninguno detenido por esto, hermano querido, sino que lleguemos todos los que somos, Padre bendito. Así que eso, mi hermano querido, eso le pido al Señor, que estemos unidos en oración a cada momento, hermanos queridos, en todas las reuniones que se hacen así virtuales, que estemos participando. Yo me pongo hacia el teléfono a escuchar, hermanos queridos, todas las reuniones. Así que por esto le doy gracias al Señor, porque el Señor ha sido conmigo, hermanos queridos. Él ha cuidado mi familia. Ustedes saben de mi María José, gracias a Dios ella es de riesgo, pero está guardadita. ¿Y por qué? Porque el Señor la está protegiendo, hermanos queridos. Por eso le doy gracias a este Dios bendito, porque Él es conmigo y yo lo alabo y lo bendigo a este Señor precioso, hermanos queridos. Por eso les deseo a todos que todos estén bien, que todos sean protegidos y que todos sean bendecidos, hermanos queridos. Por eso le doy gracias al Señor por este gran amor y esta misericordia, hermanos, y que el Señor les dé la gracia, les dé para la palabra del Señor, para que sea entregada, para que así sea recibida también, hermanos queridos. Como les digo, de aquellos que no le conocen, no solamente nosotros estamos viendo esto, sino que también se pone otra gente que no es de los caminos del Señor a ver los videos. Y que ellos reciban esta palabra y la puedan guardar en su corazón, hermanos queridos. Como les digo, para que un día lleguen cuando los templos se abran, hermano. Les doy gracias al Señor por este gran amor, por esta misericordia que tiene para con todos nosotros, mi hermano querido. Y para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios bendiga y guarde a nuestra hermana Zoila, junto a su familia, nuestro hermano Marabolí, siempre está ahí trabajando en la iglesia, a María José, una Lola ya, que el Señor también la guarde a ella en medio nuestro. Y como decía nuestra hermana, lo importante es que estos medios que hoy día tenemos la posibilidad de transmitir, de en vivo y luego queda grabado ahí en YouTube para que otras personas lo vean, llegar a mucha gente, porque la palabra tiene que seguir. La iglesia está cerrada, pero el Señor sigue adelante. Amén. Por estas oportunidades que se han escuchado, por lo que han hablado nuestros hermanos, le invito a que le demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora le vamos a cantar al Señor. Hay una oportunidad con unos coritos. Que se bendiga a nuestros hermanos del coro. Señor, lleva mi paso, apoyado siempre.
solo en tu brazo me encuentro yo feliz. Pero soy aquí, mi patria lejos está. Un día sé que allí gozaré por la eternidad. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos coro. Muy bien, mis hermanos. Amén. Orado al Señor, le hemos cantado al Señor. Y hubo un momento muy especial en Carolión donde el Señor es el que nos habla. Hoy día todos nosotros hemos venido con una petición delante del Señor, una necesidad. Si usted tiene fe, si usted clama al Señor, en esta tarde el Señor va a hablar a su vida. Ahora va a quedar acá nuestro hermano Marcos Palavestino, que tendrá la honra de la lectura y exhortación de la palabra del Señor. Desde ya que el Señor revista de mucha gracia a nuestro hermano Marcos. Amén, mis hermanos. Que el Señor les guarde y el Señor les bendiga. La palabra del Señor para nuestra meditación en esta noche se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, desde el versículo 3 al 14. Repito, mis hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 3 al 14. Ahí va a estar la palabra del Señor para nuestra meditación. Y si la hemos encontrado, mis hermanos, le voy a dar lectura. Y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Lleva como título, dice, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y
a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones, ¿no es cierto? En esta noche, primero que nada, le doy gracias al Señor por esta honra, por este privilegio, hermano, de poder estar, ¿no es cierto?, en este servicio online, alabando, bendiciendo el nombre del Señor, honrando el nombre del Señor, ¿no es cierto, hermano? Porque para eso el Señor nos trajo un día, para eso nos llamó, para eso nos sacó de allá del mundo, nos rescató, para ponernos en un lugar de privilegio, hermano querido. Ahora somos hijos del Señor, no somos cualquier cosa, somos hijos del Señor. Así que le pido al Señor, hermano, en esta hora que me revista de gracia del cielo, de poder, hermano, para poder hablar unos minutitos de la palabra del Señor. Esta palabra, hermano, esta palabra que, como siempre digo, hermano querido, esta palabra que redarguye, esta palabra que exhorta al hombre, esta palabra que corta cadenas, esta palabra que liberta, hermano, es lo más grande que hay sobre la faz de esta tierra. Y en esta hora, mis hermanos queridos, estamos analizando esta palabra, en la cual durante estos días me daba vuelta, hermano querido, un mensaje, decía yo, Señor, un mensaje, porque cuando al hombre le toca ocupar estos lugares, hermano, viene una presión, viene una preocupación por no hacer las cosas de manera de hombre, hermano, sino que todo lo que hacemos, los que ocupamos este lugar de honra, tiene que ser todo inspirado por el Señor, hermano querido. Y preocupado, hermano, en un minuto de mis quehaceres, le pido al Señor, ¿qué le puedo decir a los hermanos? Y estaba viendo un programa, hermano querido, y hablaba sobre el fin de los tiempos. Y muchas veces, hermano querido, los hijos del Señor, los que hemos creído en el Señor, en este Dios maravilloso, nos preocupamos por estos acontecimientos. Por esto del fin del mundo nos preocupamos, y hoy en día, ¿no es cierto?, esta situación que está pasando en nuestro país, y no solamente en nuestro país, hermano, esto está pasando a nivel mundial, es un problema a nivel mundial, no solamente que en Chile pasa, sino que pasa en todo el mundo. Entonces, nosotros inmediatamente, los hijos del Señor, lo asociamos con esto, con las señales para la venida del Señor. Pero sabe, hermano querido, yo me preguntaba, cuando empecé a leer esta palabra, ¿no es cierto? Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrá muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y dice que ese engaño no va a ser para el mundo, hermano, va a ser para nosotros. A nosotros nos va a engañar el enemigo, a nosotros nos va a querer sacar de este lugar, hermano querido. Por eso que nosotros, los hijos del Señor, tenemos que estar preparados para este acontecimiento. Y ahora la gran pregunta es, hermano querido, yo como cristiano, como hijo del Señor, ¿estoy preparado para este acontecimiento? ¿Estoy en condiciones,
¿no es cierto? Cuando el Señor aparezca en las nubes, decirle, heme aquí, Señor, porque se dice que va a ser un acontecimiento, pero maravilloso. Andamos muchas veces preocupados de esta situación, pero mi vida, hermano, mi vida espiritual, mi vida como cristiano, está preparada para esto. Esa es la gran pregunta que me hago yo en esta noche. ¿Estoy preparado para irme con el Señor? Si el Señor apareciera en este minuto, ¿cómo están mis hechos? Porque eso es lo que tenemos que analizar, hermanos, como cristianos. Si no es solamente hablar del Señor y escribir en redes sociales y poner cada escritura. ¿Quién pone la escritura más linda? No, hermano. Esto hay que practicarlo. El Evangelio es de práctica. Yo tengo que amar a mi hermano, tengo que quererlo. Si no saco nada con escribir el texto más bonito, si tengo con mi hermano, no lo puedo mirar a los ojos, no lo puedo ver. El que dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, hermano querido. Y tenemos que estar a cuenta, hermano querido, porque nosotros aquí mismo dice, no sabemos a qué hora el Señor ha de venir. No sabemos, pero tenemos que estar preparados. Porque dice que el que tiene atadura aquí se va a quedar, lo que es atado aquí en la tierra, en el cielo también va a ser atado. Y lo que sea desatado aquí en la tierra, en el cielo se va a desatar. Por eso tenemos que estar preparados aquí, hermano querido. Antes de que todo esto acontezca, tenemos que ser cristianos verdaderos, hermano querido. He dejado todas esas cosas que no agradan a Dios. Usted se conoce. Usted sabe su vida. Usted sabe, conoce su corazón, conoce lo bueno y lo malo, hermano querido. Ya tenemos que dejar de ser, dejar las cosas de este mundo. Dice la palabra del Señor, y el Señor mismo lo dice. El que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Todas estas cosas, hermano querido, todas esas, las rencillas, las peleas, hermano, las gritaderas, las borracheras, pero si usted conoce la palabra del Señor, estamos hablando entre hijos de Dios, entre hermanos inteligentes que de una u otra manera conocen la palabra, saben de la palabra, pero muchas veces nos hacemos lo desentendido, actuamos de manera como que es una cosa pasajera, que no, si el Señor sabe que yo tengo esto. El Señor sabe que yo por aquí y por allá, pero sabe, hermano, siempre andamos con cosas solapadas. La idea es que nos vamos sanando, hermano querido. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Todavía la gracia no ha sido quitada, hermano querido. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar cada día al Señor, nos tenemos que ir encuadrando, porque si el Señor apareciera, muchas veces lo predicamos en la calle, le decimos al mundo, si el Señor viniera en este minuto por su vida, ¿qué cuenta le va a dar al Señor? ¿Y cómo estoy yo en este minuto? ¿Cómo estoy yo en los afanes de esta vida? ¿Acaso me he preocupado más de buscar las cosas del mundo que las cosas del Señor? Y bien es cierto, a lo mejor no nos estamos reuniendo con frecuencia como debiera ser, hermano, pero estamos a través de estas reuniones para que nuestro espíritu no se enfríe, hermano querido. A lo mejor muchos hermanos dicen, no es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo estar reunidos en la casa del Señor, alabando al Señor ahí de forma presencial, no es lo mismo. Pero el Señor también nos da esta instancia para poder escuchar la palabra del Señor, para poder oír la voz de Dios. El que tiene oídos, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia, hermano querido. Por lo tanto, hermano, vamos dejando las cosas que eran de niño, hermano querido. Ahora ya tenemos que pensar como adultos maduros en el Señor. Tenemos que ir analizando qué es lo que al Señor no le agrada de mi vida, qué es lo que al Señor no le gusta de mi vida, qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal, para que vamos limpiando nuestra vida, hermano. Tenemos amor con nuestro prójimo, tenemos amor con nuestro hermano. Tenemos que practicarlo, hermano querido. Por eso que en esta noche el Señor nos habla en esta dirección. Viene el fin, andamos preocupados de la venida del Señor y todo.
Yo de repente converso con hermanos por ahí, no, hermano, si estas son señales, ya estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Pero viene la gran pregunta. ¿Y si viniera el Señor por mi vida, estoy preparado? Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, a poder estar preparados, a poder estar a cuenta con el Señor, hermano. Muchas veces el hombre se afana en esta vida buscando aquí, buscando allá. Ahora, este último tiempo había crisis económica, hermano, y salió de parte del gobierno de entregarle a la gente, ¿no es cierto?, el 10% de sus utilidades como de la AFP. Y el mundo se volvió loco, hermano, en comprando cosas, yendo para allá, yendo para acá, esperando, ¿no es cierto?, que los hijos del Señor no sean la misma situación, porque el Señor nos dio inteligencia, hermano, para, ¿no es cierto?, para administrar nuestras finanzas, para que el día de mañana no nos falte. Así que, hermanos queridos, busquemos más del Señor, veamos, Señor, busquemos y veamos en dónde estamos fallando, en dónde estamos flaqueando, hermano. Y reforzar esa parte con oración, hermano querido. Con ayuno, decía una hermana, podemos nosotros entregarle algo mejor al Señor de nuestra vida, de nuestra parte, hermano querido. Así que esta es la palabra, hermano querido, para que la medite en su corazón en esta noche. El tiempo es breve, hermano. A lo mejor quisiéramos poder explayarnos más en la palabra, a lo mejor ir más en profundidad, hermano querido, pero tenemos, es tan breve el tiempo que tenemos para hablar del Señor de esta maravilla. Que el Señor le guarde, mi hermano querido, esperando que cada uno de los hijos del Señor que están a través de estas pantallas, los que no conocen al Señor, se han escuchado algo de esta palabra, esperando que más de alguna palabra haya hecho vida en su vida, hermano querido, que haya llegado al corazón y la palabra redarguya y puedan un día aceptar a Jesucristo, hermano, porque este es el fin, de que el hombre pueda aceptar a Jesucristo en su corazón, el Señor haga un cambio de vida, y lo más importante, hermano, que Cristo viva y more en esos corazones. En esta hora le doy gracias al Señor por este mensaje, y para Dios que vive, honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Por esta palabra le invito a que vamos a hacer una oración, inclinando nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos sido expuestos, Señor, a tu poderosa, siempre viva, Señor, transformadora palabra. Señor, gracias por el instrumento que has usado en esta tarde para nuestra vida. Permite que esta palabra, Señor, podamos, Señor, atesorarla, guardarla, grabarla en el corazón y, lo más importante, ponerla por obra. Como decía tu palabra, ayúdanos, Señor, día a día poder buscarte para tener ese cambio, ese encuentro personal contigo, porque tú ya vienes, Señor. Ayúdanos, papito amado, a que tu palabra no solamente la escuchemos y se nos olvide, sino que día a día podamos hacerla, Señor. Padre Santo, levanta nuestra oración, contento, gozoso, sabes que tú estás en medio nuestro, y que esta reunión, Señor, sea de mucha bendición y forma especial por aquellos hermanos y personas que a lo mejor vienen por primera vez a esta colección. Señor, esta palabra ha sido de gran bendición para su vida. Te damos gracias, te agradecemos y te rogamos que tú nos sigas bendiciendo. Todo te lo pedimos y te rogamos por Cristo, que nuestro amado, buen y bendito Salvador. Amén. Amén. Vamos a la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Amén. Vamos ahora a pasar a hacer una oración especial por nuestra iglesia. Nuestra iglesia, ¿cierto? La catedral. Y en esta oración especial estará a cargo nuestra hermana Camila Palavecchino. El Señor desde ya le dé muchas gracias a nuestra hermana Camila. Hermano, en nombre del Señor, inclinamos nuestra cabeza en reverencia a nuestro Dios. Padre Santo, te queremos pedir en esta tarde, Señor, que nos mires con ojos de amor, con ojos de misericordia, Padre Santo. Esta tarde, Padre bendito, te queremos pedir, Señor, por nuestra clase, Señor, por nuestros locales, Señor, y principalmente por JB Eche, Padre Santo, nuestra cabeza principal, Señor, que JB Eche. Te queremos pedir, Señor, que seas con ella, Señor, que pongas
instrumentos, Señor, para que puedan guiar, Señor, JBH, Señor, y a todos sus circuitos, Padre Santo, ponga a la persona idónea, Señor, a la persona que usted estime que es la correcta, Señor, bendígala, Señor, por los hermanos que están en este momento armando JBH, Señor, ábrele su cabeza, su entendimiento, Señor, para que puedan llevar, Señor, esta obra, Padre bendito. Así igualmente te queremos pedir por nuestra clase, Señor, por la clase Robert Kennedy, Padre Santo, por el local de Aeropuerto, Señor, el local de Robert Kennedy, el local de Villa Francia, Señor, por la hermandad general, Padre Santo, por el más anciano, Señor, por el más pequeño, y es porque el que viene en vientre de su madre, Padre Santo, te queremos pedir que seas con ellos, Padre bendito, que lo proteja de todo mal, de todo peligro, Señor, que ninguna plaga, Señor, que ninguna enfermedad toque su morada, Padre Santo, bendígale, Señor, multiplique su dinero, Padre Santo, abra puertas de trabajo para nuestros hermanos, Señor, abra entendimiento para los hermanos que están estudiando y no han podido estudiar, Padre Santo, bendiga a cada uno de nosotros, Padre Santo, en esta hora, Padre bendito, a los hermanos ancianos, Señor, que están enfermos, Señor, guárdalos, cuídalos, protéjalos, Padre Santo, que esta pandemia, Señor, no toque su morada, Señor, cubre las puertas de su hogar con su tintel, Padre Santo, para que nada toque nuestros hogares, Padre Santo, multiplique nuestra despensa, Padre Santo, multiplique nuestro hogar, Padre bendito, proteja la clase, proteja a nuestros hermanos, Padre Santo, denle la sabiduría, Señor, a nuestro hermano Víctor Lillo, Señor, para guiar nuestra clase, Señor, en estos momentos, Padre Santo, te queremos pedir, Señor, que nos sigas uniendo, a pesar que no hemos podido tener reunión, Padre Santo, una en un solo espíritu, Señor, que nuestra fe no decaiga, Padre Santo, para que podamos ver, Señor, tu gloria, Señor, que nos queda poquito tiempo, Señor, para poder volver a vernos, Padre Santo, y poder cantar nuestros himnos, Padre bendito, con libertad y pleno, Padre Santo, síguenos bendiciendo, Padre bendito, a cada uno de nosotros, Padre Santo, ayúdenos, Señor, libre de toda plaga, de toda pestilencia, Padre Santo, Padre bendito, te queremos pedir, Padre Santo, que esta oración ha llegado como un perfume agradable ante tu presencia, Señor, confírmala, Padre Santo, y hágala a su voluntad, todo esto, favor y misericordia, se los pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Toda la honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al cielo. Amén. Que el Señor confirme esta oración. Ahora, mis hermanos, tenemos la oportunidad para escuchar la petición de oración y aviso del Señor, nuestro hermano Daniel Díaz. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Daniel. Amén. Los avisos, peticiones son dadas en el nombre del Señor. Petición de oración por nuestra hermana, sigamos orando por nuestra hermana Anita Cabere. Ella fue intervenida y en este momento ya está en un postoperatorio. Está bien, gracias al Señor. Sigamos orando por ella. También por nuestro hermano Gabriel Brown, por el papá de nuestra hermana Beatriz Sandón, por nuestra hermana Julia Torres, nuestro hermano Carlos Caldera, Viterbo Rodríguez, por nuestro hermano Luis Mella, Irma Vivar, también por nuestro hermano Jorge Retamale y su familia y su esposa, nuestra hermana Francisca San Martín. También, mis hermanos, se pide la oración por nuestra hermana Teresita Reyes, ya que mañana ella se va a realizar un examen. También nuestra hermana Rosita da gracias a Dios, ya que a su tío le dieron de alta. Oración también por nuestro hermano Samuel Castellano, ya que ayer fue intervenido y también se encuentra en recuperación, para que el Señor haga la obra completamente en él, ya que en un mes más lo van a tener que volver a operar. También se pide la oración por Rodrigo Becerra, y nuestra hermana Marisa Silva pide la oración por su familia. También, mis hermanos, debemos seguir orando por nuestros hermanos adultos mayores, por las familias donde haya partido un familiar, por los hermanos que trabajan en el área de salud, y por los que tienen que también salir a trabajar, y por los hermanos que han perdido su trabajo. También, mis hermanos, los invitamos a participar de la próxima reunión el día jueves. Los invitamos a las 20 horas a través de Facebook y también después en la repetición en YouTube. Que el Señor bendiga todos los avisos, peticiones puestas delante de la presencia del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel y tenemos harto trabajo para orar al Señor.
Saludamos a nuestros hermanos que están conectados con nosotros a través de Facebook, nuestra hermana Marisa Pulga, Marisa Silva, nuestra hermana Melanie Álvarez, Irma Carrión, nuestra hermana Jaime Guerra, nuestra hermana Débora Copia, nuestra hermana María Toledo, la de Jorquera, nuestra hermana Alicia Narváez, y muchos que nos mandan saludos ahí a través de redes sociales. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Ahora, mis hermanos, pasaremos a escuchar el himno final de esta reunión, el número 272 de la tierra de Egipto. De la tierra de Egipto yo vengo, desde allá me sacó mi Señor. Mensajero enviado a mi pueblo, el mensaje que tenga salvación. Bendito el Señor, bendito es su amor, que todo de mí compasión. Estaba desamparado.
vino y bendito Señor. Le damos a Él toda la honra y toda la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Qué lindo escuchar las alabanzas y uno cierra los ojos y piensa que está ahí en el local, aeropuerto, alabando al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos del coro, Dios bendiga a esta reunión y a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esta tarde. Llegó el momento de terminar, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Manuel Santi, predicador de nuestra clase Robert Kennedy, quien tendrá la oportunidad de dar la bendición y orar por los enfermitos. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Todo lindo para la gloria del Señor. Muy lindo, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor confirme el trabajo que se ha realizado y que esta semilla que ha sido esparcida haya caído en buena tierra. Ahora le vamos a pedir al Señor que por misericordia Él sea haciendo, ungiendo a cada uno de nuestros hermanos enfermos y que Él ponga la bendición por este servicio. Invito a que inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre Celestial, una vez más, Señor bendito, nos presentamos delante de su presencia en el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo, para bendecir, glorificar y ensalzar su nombre, porque usted es bueno, Señor amado, en todo tiempo. Queremos rogarle en esta hora que por misericordia sea usted, mi Dios bendito, derramando el aceite de su gracia y con el poder del Espíritu Santo sean sus hijos, Señor, ungidos para la gloria suya. Te rogamos que por misericordia usted haga extensivo este ungimiento a los hospitales, a las cárceles, a los hogares de ancianos, hogares de menores, y donde hubiera un hijo tuyo, Señor, clamando misericordia, únjale usted y sane de ser amado conforme a su misericordia. Le rogamos por todos nuestros hermanos que nos han pedido la oración. Llega hasta esos lugares. Tú conoces, Señor bendito, los motivos de cada uno. Con nuestra hermana Teresita, que mañana tiene que hacer su examen. Úngela tú, Señor amado, sé tú con ella. Señor amado, dale la fe, Señor amado, la seguridad de que tú irás con ella. Señor amado, como dice tu palabra, dile al justo que le irá bien. Gracias te damos, Señor bendito, por este ungimiento, cual lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te damos muchas gracias por el consejo de tu palabra, porque tú, Señor amado, constantemente nos estás hablando, nos estás advirtiendo, nos estás enseñando, Señor amado, que debemos estar en todo tiempo alerta, Señor amado, porque tu venida está cerca. Señor amado, que yo me pueda preparar
que yo pueda buscar de tu rostro, Señor amado, que yo pueda buscar de tu presencia, Padre amado celestial, que el interés, Señor amado, mío, Señor amado, sean puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque tú, Señor amado, tienes cuidado de tus hijos y sabemos que tú añades todo lo que necesitamos. Bendiga, Señor, el instrumento que usa en su palabra. Guárdale, Señor amado, y sígale dando, Señor amado, su gracia a nuestro hermano que ha coordinado, a este hermoso coro, Señor amado, que ha alabado tu nombre. Te rogamos que usted bendiga a nuestro hermano predicador. Bendiga a toda la clase de Kennedy, desde el mayor hasta el menor, Señor bendito, y a todos nuestros hermanos que hoy día, Señor amado, se han congregado a través de estos medios. Te pedimos, Señor amado, que tú abras las ventanas de los cielos y sobre este tu pueblo derrames bendición hasta que sobreabunden. Te lo pedimos humildemente a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.